vamos a aprender una pequeña técnica de espías. Para ello necesitamos la mina de un lápiz o una de estas que las venden sueltas, un recipiente chiquitito, un pincelillo que tenga la punta muy suave y tinta de sellos para descubrir a nuestro culpable. El primer paso es coger nuestro recipiente y echar unas cuantas minas dentro de él. Y ahora las machacamos. ¿Con qué? Pues por ejemplo, con una pila, un mortero, lo que tengáis a mano. ¡Vamos a ello! Una vez tenemos nuestro polvillo preparado, nos ponemos un guante y cogemos con cuidado el objeto del delito. Ahora sí, toca averiguar quién ha sido el que nos ha quitado nuestro refresco. Así que para ello, cogemos el pincel y vamos espolvoreando los polvitos por toda la superficie del vaso. Y aquí ha aparecido la huella del culpable. ¡Pillado! Y ahora vamos a ponerle celo encima para quedarnos con la huella. Ya tenemos un par de huellas del culpable. Ahora solo queda coger la tinta y pedir a todos nuestros familiares que nos presten su huella dactilar para compararla con la del culpable. Y ahora que ya tenemos todas las huellas recolectadas, solamente queda comparar. Ahora que ya hemos cazado al culpable, nos tendrá que comprar un refresco. Con esto no me da. Vamos. Fuera, a tu habitación. Hoy vamos a hacer un globo no newtoniano. Para ello necesitamos una botella de plástico vacía y un poquito de agua, un embudo y un globo, y harina fina de maíz o maicena. Lo primero que tenemos que hacer es echar la maicena en nuestra botella de plástico vacía con ayuda de un embudo. Una vez hayamos echado suficiente maicena, tenemos que ir echando agua poquito a poco hasta que se forme el fluido no newtoniano. La clave está en ir echando agua poco a poco y agitar hasta que veamos que queda la textura deseada. Una vez veamos que está líquido, pero cuando lo agitamos ni siquiera se mueve, significa que ya tenemos la textura en su punto. El siguiente paso es inflar nuestro globo. Lo giramos para que no se salga el aire y colocamos el globo justo en la boca de la botella. Desenrollamos el globo y como vemos ya no se sale el aire, así que ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la botella y al globo para que la maicena vaya cayendo dentro de este. Hay que tener un poco de paciencia mientras va cayendo todo. Ahora separamos la botella, soltamos todo el aire y hacemos un nudo. Bueno, pues ya tendríamos terminado nuestro globo no newtoniano. Si lo vamos tocando, realmente parece un líquido. Pero ¿qué ocurrirá si lo tiramos a la vez junto con un globo de agua? Vamos a comprobarlo. Si observamos los dos globos con agua a cámara lenta, podemos ver que el globo que contiene agua, justamente cuando toca la mesa, el impacto provoca que prácticamente el globo se aplaste y que si estuviera más lleno, la elasticidad del globo no podría soportarlo y se rompería. Pero sin embargo, el que contiene maicena con agua se vuelve como una piedra en cuanto toca la mesa, provocando que el globo no se deforme ni siquiera un poquito. Esto es porque no tiene una viscosidad definida. Actúa como un líquido, pero cuando se le aplica una fuerte presión, se comporta como un sólido.
Hoy vamos a ver el experimento del líquido esquimal. Para ello necesitamos un poquito de agua, alcohol sanitario que podéis conseguir en farmacias y unos vasitos chiquititos. Para comprobar cuál de estos dos líquidos es un verdadero líquido esquimal, tenemos que someterlos a muy bajas temperaturas. Así que para ello cogemos los dos vasitos. En el primero echamos un poquito de agua y en el segundo un poquito de alcohol. Como podéis ver, le hemos hecho un par de marquitas para saber cuál es el agua y cuál es el alcohol. Ahora sí, toca ir al congelador para averiguar cuál de estos dos líquidos es el líquido esquimal. ¡Vamos allá! Y pasados unos días, los hemos sacado del congelador y estos son los resultados. Como veis, el agua se ha quedado totalmente congelada, mientras que el alcohol sigue líquido. ¡Vamos a hacer el huevo radiactivo! Para ello necesitamos un subrayador amarillo y un poco de vinagre y un huevo. Lo primero que tenemos que hacer es echar vinagre en una taza o un tarro. Tenemos que llenar toda la taza. Hasta aquí es suficiente. El siguiente paso es quitar la tapa del subrayador y quedarnos con el tubito de la tinta. Y vertemos toda la tinta en el vinagre. Y ahora viene el paso más complicado de todos. Tenemos que introducir el huevo. Te está yendo un poco la cabeza, ¿eh? Vale. A continuación tenemos que introducir el huevo en la mezcla del vinagre con el subrayador y dejarlo durante unas 48 horas. Como veis, el vinagre ya empieza a actuar y empiezan a salir como burbujitas de la cáscara del huevo. Bueno, pasados un par de días, nuestro huevo ya estará listo. Lo sacamos. Como vemos, se puede ver hasta la yema por el interior del huevo. O sea, está totalmente blando y ha desaparecido la cáscara. Y si lo tiramos, bota. Como veis, es totalmente translúcido. Así que como ya está preparado, ahora lo que tenemos que hacer es poner bombillas de luz negra o luz ultravioleta. Pero si no lo tenéis, no os preocupéis, porque aquí os dejamos un vídeo en el que os enseñamos a hacer una luz ultravioleta con la linterna del móvil. Así que ahora sí, apagamos las luces. Bueno, como veis, el resultado es impresionante. Llama muchísimo la atención que en cuanto recibe la luz ultravioleta, el huevo empieza a brillar desde dentro hacia afuera. Pero lo más gracioso de todo es que se sigue viendo la yema moverse por dentro. Y podemos jugar con él a botarlo. Hay que decir que este es un buen experimento de ciencias, ya que lo podéis utilizar, pues no sé, para alguna feria científica o incluso para algún trabajo del colegio. O simplemente para sorprender a vuestros amigos y familiares. Vamos a aprender a hacer el experimento del muñeco invisible. Para ello necesitamos un vasito, una pecera y el protagonista que queramos que se vuelva el héroe. Como veis, nuestro Minion es un muñeco muy corriente, como los que podéis tener todos en casa, pero ¿cómo podríamos convertirlo en un superhéroe y que sea capaz de hacerse invisible? ¿Alguna idea? Dejadla abajo en los comentarios. ¿Ya lo habéis puesto? Bueno, pues ahora vamos con el procedimiento. El primer paso es llenar la pecera de agua. Y ahora que ya hemos ayudado a Maiden a llenar toda la pecera de agua, vamos a conseguir que nuestro muñeco desaparezca bajo ella. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil, metiéndolo en la máquina de invisibilidad, que no es nada más ni nada menos que un simple vaso. Y lo sumergimos poco a poco en el agua. Hoy vamos a aprender a hacer un teléfono casero. Para ello necesitamos unos vasos de cartón o de plástico, palillos o escarbadientes, unas tijeras y lana de esta con la que nos entretenemos los gatos.
El primer paso es hacer dos agujeros en la parte inferior de cada uno de los vasos. Así que para ello vamos a coger las tijeras. Una vez tengamos hecho los dos agujeritos, ahora toca el turno del hilo. Así que cogemos de nuevo las tijeras. Hay que sacar mucho hilo. A continuación, cogemos cada uno de los extremos y tenemos que introducirlo por los agujeros de los vasos. Así que para ello, hacemos un churrito en la punta y lo metemos. Hacemos lo mismo con el otro vaso y ahora toca colocar los palillos. Así que cogemos un par y le hacemos un nudo con el hilo. Y estiramos del hilo. Y ya tendremos listo por fin nuestro teléfono casero. Basta ya de WhatsApps, vamos a hablar en casa con un par de vasitos. Así que nada, ahora nos vamos a probarlo. Coge. Maiden, ¿dónde estás? Tenemos que grabar ya. ¡Maiden! ¿Sí? ¿Sí? No, gracias, no quiero propaganda. Bueno, ahora voy, venga. Hola, muy buenas, maniacos, bienvenidos a la de Experimentos Caseros. Yo soy Maiden y esto es Minecraft. Hoy vamos a hacer el experimento de la carrera de hielo. Para ello necesitamos tres recipientes, como pueden ser tres vasitos, sal normal, azúcar blanco y unos poquitos de hielos. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros tres recipientes. Eso sí, tienen que estar bien limpios. A continuación, en el primero vamos a echar un poquito de sal. En el segundo echamos azúcar blanco. Y el tercero lo dejamos vacío. Ahora sí, toca el turno de los hielos. Tenemos que procurar coger tres del mismo tamaño para que el experimento funcione bien. Así que vamos a buscarlos. Y una vez elegidos, introducimos uno en cada vaso. Y ya por último, solamente queda remover un poco el vaso para que la sustancia se impregne por todo el hielo. Ahora toca esperar a ver cuál es el hielo más rápido. Y después de un buen rato, vamos a ver quién ha sido el ganador de la carrera de hielos. Como podemos comprobar, al hielo del agua aún le queda un poquito. Si metemos la mano en el del azúcar, vemos que solamente queda esto. Y finalmente, si introducimos la mano en la sal, directamente no hay hielo, no hay nada. ¡La sal ha ganado! ¡Sí!